Hola, bienvenidos a la segunda edición de este videoblog de Playbasket, en donde, como ya sabéis, contamos historias diferentes del mundo del baloncesto y además recordamos que tenemos un programa todos los lunes en la web de la Ser, en donde, al margen de contar noticias, hablamos con protagonistas, etcétera, etcétera. Y también, ya puesto, recordamos la dirección de Twitter, Playbasket Ser, en donde nos podéis dejar preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Hoy la historia que os venimos a contar tiene que ver con Pau Gasol, con Mike D'Antoni y con la selección española de baloncesto, porque Mike D'Antoni, sin querer, le puede haber hecho un favor a Juan Antonio Orenga de estos de de los grandes. Pau Gasol tenía previsto no participar en la próxima edición del Eurobasket porque pensaba tener una temporada muy cargada con los Ángeles Lakers y pensaba ser titular. Ha llegado Mike D'Antoni y ha hecho, primero, que no tenga una temporada muy cargada, segundo, lo ha puesto de suplente y tercero, encima se ha juntado con las lesiones. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha hecho pensar a Pau Gasol. Y Pau Gasol ha empezado a pensar que esta temporada no se ha sentido todo lo importante que él debiera en los Ángeles Lakers y ha, pensado, ha empezado a pensar que quizás el sitio en donde se puede sentir importante es en la selección española de baloncesto y ha seguido pensando y ha dicho pues este verano tenemos un Eurobasket, al que él no pensaba acudir, pero ahora se lo está pensando. Así que, entre tanto pensar, nosotros pensamos que Pau Gasol va a volver a ser titular con los Ángeles Lakers, pero pensamos que los Lakers no van a llegar muy lejos. Y con tanto pensamiento, el pensamiento que tiene Pau Gasol en la mente es poder acudir a la selección española de baloncesto este verano. No es definitivo, se lo está pensando, pero la llegada de Pau haría que Mark fuera, que Calde fuera, que Ricky fuera, es decir, que todos los NBA se juntaran nuevamente para darnos seguramente otra medalla de oro en el Eurobásquet de este verano. Así que Juan Antonio Arengará bien en invitar unas cañas a Mike D'Antoni porque le puede haber hecho el favor de su vida. La semana que viene más en este videoblog de Playbasket.